Muy buenos días a cada uno de ustedes. Ya se están Buenos días, conectando. doctora. Buen día. Se están conectando ya sus compañeros. Vamos a esperar unos minutos más para que se completen todos. Y mientras tanto, vayan preparando ustedes también el documento que se les ha enviado. ¿Ya? Vayan preparándolo para que ustedes puedan trabajar junto conmigo. Vayan preparándolo y ya comenzamos en unos minutos.
Muy bien. Ahora sí vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Ya estamos compartiendo pantalla, ya estamos listos. Creo que ya no faltan muchas personas, ya que son 36, así que no se preocupen, creo que faltan solo 4. Entonces podemos dar inicio a nuestra clase. Buen día a los que acaban de unirse. Muy bien. Entonces, el tema del día de hoy, como han podido ver, ya el que lo ha revisado, si no, si lo tienen a la mano ya, nuestro documento es Simple Past Tense o el pasado simple, ¿no es cierto? El pasado simple, como ya sabemos, tiene bastante importancia para nosotros, ya que es fundamental dentro del idioma. Y también ya hemos visto lo que es la parte de gramática el anterior semestre. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Vamos aplicando y al mismo tiempo vamos ampliando nuestro vocabulario, que es lo que hemos estado haciendo estas semanas, estas clases que han estado pasando. Entonces, esta semana trabajamos con pasado simple. Dentro de esta lección estamos tomando en cuenta tres cosas. Les voy adelantando. Primero, estamos llevando el verbo to be en tiempo pasado y también pasado simple con verbos regulares e irregulares, algunas reglas de pronunciación. Y también estamos viendo preguntas de información, information questions, ¿no? Entonces vamos a ir ya trabajando con los mismos. Quiero recordarles que el documento, mucho mejor si ya lo tienen a mano, es decir, que me puedan acompañar con el documento, ya sea si lo a través de su celular o si alguno lo pudo imprimir también, no hay problema. Y recuerden siempre que tienen que ir completando el material, ¿no es cierto? Porque vamos completando juntos y vamos avanzando. Entonces tienen que completar su documento siempre. ¿Listo? Bueno, entonces empezamos. Esta es la primera parte. Dice, The Wright Brothers. Men with a vision. Dice, los hermanos Wright, hombres con una visión. Dice, before you read, do you like to travel by airplane? Why or why not? Number two, what are the names of some famous inventors? Como pueden ver en este capítulo, en esta lección, vamos a tomar en cuenta cierto vocabulario básico a través del tema de lo que son el volar, que es flying. Entonces vamos a tomar en cuenta ese vocabulario. ¿Qué nos dicen nuestras preguntas? Que si les gusta, Doctor. sí. Buen día. Seguimos entonces con Present Continuous. La misma postilla. Perdón, no le escuché muy bien. ¿Es el mismo material de la última clase, doctora? Present Continuous. No, es pasado simple. Presente continuo ya lo vimos la semana pasada. No, este es pasado Okay. simple. Es Okay. el documento, se los mandé tempranito, esta mañana, ahí está en el. Cosa que lo puedan revisar, está en el grupo. Muy bien. Entonces, a través de ese documento. Bueno, continuamos entonces, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a hablar en este caso? Vamos a trabajar directamente con lo que es el tema de pasado simple. ¿Qué nos dice? Nos dice, read the following textbook article, pay special attention to simple past tense verbs. Leamos
el artículo de un texto. A continuación, toma atención a los verbos en simple, en pasado simple. Entonces vamos a ir viendo que en nuestra lectura tenemos varios verbos que incluso están con negrita, ¿no? Que nos están mostrando que son verbos en pasado simple. Las actividades que vamos a ir desarrollando van en base a esta lectura, ¿ya? Así que no la pierdan de vista para que podamos ir trabajando. Vamos a leer primero lo que nos dice nuestro mensaje. Dice, "Did you know the Wright brothers never married? Their only love was aviation." Dice, los hermanos Wright nunca se casaron. Su único amor era la aviación, ¿no? Y ahí tienen una imagen que es Wilbur Wright y Orville Wright. Entonces, vamos a leer su historia y luego vamos traduciendo. ¿Qué nos dice? Dice, "Over 100 years ago, people only dreamed about flying. The Wright brothers, Wilbur and Orville, were dreamers who changed the world. Wilbur Wright was born in 1867 and Orville was born in 1871. In 1878, they received a paper flying toy from their father. They played with kitties and started to think about the possibility of flight. When they were older, they started a bicycle business. They used the bicycle shop to design their airplanes. They studied three aspects of flying: lift, control, and power. In 1899, they constructed their first flying machine, a kite made of wood, wire, and cloth. It had no pilot. Because of wind, it was difficult to control. They continued to study aerodynamics. Finally, Wilbur designed a small machine with a gasoline engine. Wilbur tried to fly the machine, but it crashed. They fixed it and flew it for the first time on December 17, 1903, with Orval as the pilot. The airplane remained in the air for 12 seconds. It traveled a distance of 120 feet. This historic flying changed the world. However, only four newspapers in the United States reported this historic moment. The Wright brothers offered their invention to the US government, but the government rejected their offer at first. The government didn't believe that this man invented a flying machine. Finally, President Theodore Roosevelt investigated their claim and offered the inventors a contract to build airplanes for the US Army. December 17, 2003 marked 100 years of flight. There was a 6-day celebration at Kitty Hawk, North Carolina, the location of the first flight. A crowd of 35 people gathered to see a replica of the first plane fly. The cost to recreate the plane was $1.2 million. However, it rained hard at that day and the plane failed to get off the ground. You can now see the Wright Brothers' original airplane in the Air and Space Museum in Washington, D.C. Al final, si se dan cuenta, tenemos tres aclaraciones, ¿no? Tenemos tres aclaraciones, las cuales nos están indicando parte de mayor vocabulario, ¿no? Aerodynamics is the branch of mechanics that deals with the motion of air and its effects of things.
No sé qué la nos habla de la aerodinámica, el primer punto. El punto número dos nos dice reject means not accept. Reject significa no aceptar. En este caso, su traducción directa es rechazar. Y el último, a réplica. Réplica is a copy from an original. Réplica es simplemente replicar o volver a hacer algún. Puede ser un documento, puede ser un objeto, puede ser algo que se quiera volver a hacer, ¿no? Una copia similar o igual a la original. Muy bien. Bueno, si se dieron cuenta, tenemos bastante vocabulario, ¿no es cierto? Tenemos bastante información que vamos a ir traduciendo y yo creo que también muchos de estos verbos ya los hemos visto semanas pasadas. Entonces, como ya habíamos dicho en este caso, vamos a primero traducir o ver qué hemos comprendido. ¿Quién me dice qué es lo que ha entendido de nuestra lectura? No le estoy pidiendo que me traduzca todo, sino simplemente que me diga qué es lo que ha entendido. Vamos, vamos, no sean tímidos, somos 40, así que podemos trabajar, ¿no es cierto? Vamos, ¿qué es lo que hemos comprendido de nuestro texto? ¿De qué habla? ¿Sobre quién habla? Ya, muy bien, Samara dice sobre aviación. Muy bien, nos habla sobre aviación. Está muy bien. ¿Qué más? Muy bien, dice los hermanos Wright soñaban con volar. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, vamos, estamos bien. ¿Qué más? Muy bien, dice dos hermanos que querían cambiar el mundo. Muy bien. ¿Y qué más nos dice? Estamos bien, la mayoría de todos estamos bien. ¿Ya? Nos dicen dos hermanos que su pasión era volar. Muy bien. Estamos comprendiendo de todo el texto. En general, estamos comprendiendo el punto principal. ¿Cuál es el punto principal de nuestro texto? La parte central es que nos habla de los hermanos Wright y de su pasión por volar. Nos dice que nos cuenta un poco de su infancia, nos dice que ellos, lo que los impulsó a esto fue que su padre les regaló un avioncito de papel, ¿no? Y eso los había inspirado. Ellos construyeron un modelo de avión que no tenía piloto al inicio, ¿no? Y este se cayó, eso es lo que nos cuenta. Después crearon otro modelo con piloto y nos dice que lograron volar y se elevaron 120 pies de altura, ¿no? Esa fue su distancia de vuelo, perdón. Dice que ellos querían vender su máquina, su invento, ellos lo querían vender al gobierno, pero el gobierno los había rechazado porque no les creían que habrían inventado algo que pueda volar. Recuerden que decían que nada que sea más pesado que el aire puede volar.
Entonces ellos habían demostrado lo contrario, es por lo que nadie les creía. Y bueno, al final nos menciona que este fue un momento histórico y que el avión ahora se encuentra en Washington, en un museo, donde ahí está ese avión, el original, y se lo puede visitar ahí, ¿no? Entonces, nos está contando la historia de cómo han comenzado todo esto de la aviación. Y de acuerdo a este texto, nosotros vamos a ir trabajando. Tenemos varios verbos, forma afirmativa y forma negativa, como ser. ¿Qué verbos hemos encontrado? Dreamed, were, changed, was, received, played, started, used, designed, constructed, studied, had, continued, tried, flew, crashed, fixed, remained, changed, reported, offered, rejected. Tenemos didn't believe, por ejemplo, una negativa, invented, investigated, offered, marked, was, gathered, was, rained, failed. Y esos son todos los verbos que hemos encontrado en nuestro texto. No se preocupen, no les estoy dando traducción de uno por uno. ¿Por qué? Porque ya encontraremos la actividad para realizar y en la actividad vamos a dar la traducción de cada uno de estos verbos. Exacto, ellos estudiaron algunos aspectos para volar, fueron los primeros que lograron volar un avión, ¿no? O un aeroplano, se le puede decir. Muy bien, vamos a recordar un poquito de Simple Past Tense. The Simple Past Tense of Regular Verbs. Estamos viendo primero los verbos regulares. ¿Cuáles son los verbos regulares? Son aquellos que simplemente agregamos ed al final del verbo y con este ya podemos trabajar, ¿no? Tenemos ejemplo, dice The Wright Brothers started a bicycle business. They dreamed about flying. They designed an airplane y the president offered them a contract. Traducimos, dice, los hermanos Wright iniciaron un negocio de bicicletas. Ese era su primer negocio. Entonces, ellos soñaban con volar. Ellos diseñaron un aeroplano y el presidente les ofreció un contrato. Explanation, la explicación. Dice, to form a simple past tense of regular verbs, we add ed to the base form. Dice, para formar el tiempo de pasado simple de los verbos regulares, nosotros agregamos ed al verbo que está en su forma base. Tenemos, por ejemplo, tenemos dos columnas, que es base form y past form, ¿no? Base form of the verb, start, dream, design y offer. Past form, started, dreamed, designed, offered. Dice, the past form is the same for all persons. ¿Qué nos está indicando? Que el pasado, la forma del pasado del verbo es la misma para todos los sujetos. Es decir, no va a mudar, no va a cambiar. Si se trata de tercera persona o de primera persona, no nos afecta en nada. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta en este punto. Recordando, ¿no? Continuamos. Dice, The Wright Brothers wanted to fly y they continued to study aerodynamics. Dice, los hermanos Wright querían volar. Ellos continuaron su estudio en aerodinámica. Vamos con la explicación. Dice, the verb after. The verb after to does not use the past form. Dice, el verbo después no usa la forma
del pasado, ¿no? Entonces, eso es lo que les mencionaba hace un momento, que en este caso no importa cuál sea el sujeto, siempre vamos a utilizar el verbo en pasado. Y si nosotros queremos utilizar otro verbo después de nuestro verbo en pasado, debemos utilizar to. Es por eso que acá, si ustedes se dan cuenta, miren, se los voy a marcar, dice to, ¿no es cierto? Nos está indicando que para utilizar otro verbo después de nuestro verbo en tiempo pasado, tenemos que utilizar to. Por ejemplo, acá dice to fly. Ese es mi segundo verbo. Y en este otro caso, en la segunda oración, tenemos to study, que ese es mi segundo verbo de la oración. ¿Ya? Entonces, recuerden que si su oración tiene dos verbos, el primero va a estar en pasado, que es en este caso, y el siguiente va a estar, va a llevar lo que es el to y en su forma base. No lo van a poner en pasado el segundo verbo, cuidado. Solo el primero lleva en pasado, porque eso ya está indicando que la oración está en tiempo pasado. Vamos con el siguiente. Dice, the Wright brothers invented the airplane over 100 years ago. We celebrated the 100th anniversary of flight a few years ago. Dice, los hermanos brothers inventaron el aeroplano hace 100 años atrás. Nosotros celebramos su aniversario de 100 años de vuelo hace unos años atrás. Vamos con la explicación. Dice, we often use ago in sentences about the past. Ago significa, perdón, ago means before. Now, dice, nosotros utilizamos ago, aquí está ago, como se lee ahí. Ago se utiliza en las oraciones que siempre se hablan de tiempo pasado. Ago significa antes de ahora. ¿Ya? O sea, es una expresión que nos permite identificar una oración que habla en tiempo pasado. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra explicación para recordar la primera parte. Dice, read more about the Wright brothers. Underline the past tense verbs in the following sentences. Dice, lee más sobre los hermanos Wright. Subraya los verbos en tiempo pasado en las oraciones a continuación. Ejemplo, the Wright brother lived in Dayton, Ohio. Entonces, el verbo es lived, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cuál continúa. Vamos a ir subrayando. ¿Me van a ayudar ustedes? Number one, their father worked as a Christian minister. ¿Cuál será nuestro verbo en tiempo pasado? Muy bien, Ivana, muchas gracias. Worked. Siguiente. The boy learned mechanical things quickly. Muy bien. Learn. Vamos, participen. They loved bicycles. Loved, muy bien. Seguimos. They opened the Wright Cycle Company repair shops where they repaired bicycles, perdón. Opened, muy bien. They started to produce their own bicycle models. Ah, muy bien. Started. Siguiente. Muy bien, Ivana. En el 4 son 2. Open y repairs.
Number six. The first airplane weighed over 600 pounds. Weighted, muy bien. Siguiente. They succeeded in flying in first airplane in 1903. Succeed, muy bien. Wilbur died 9 years later of typhoid. Died, muy bien. Y Orval lived to be 76 years old. Lived. Muy bien. Entonces, tenemos diferentes verbos acá que nos dicen. Number one, ¿qué nos decía en nuestra lectura? Dice, su padre trabajaba como un ministro cristiano. Number two, los chicos, los muchachos, aprendieron cosas mecánicas muy rápido. Ellos amaban las bicicletas. Eso es number three. Number four, dice, ellos abrieron la compañía de Wright, que era para hacer reparaciones cuando ellos reparaban bicicletas, ¿no? Que esa es su primera actividad, como decía la lectura, ¿no? Luego, la número 5, dice, ellos iniciaron a producir sus propios modelos de bicicletas. Number 6, el primer aeroplano pesaba alrededor de 600 libras, ¿no? Number 7 dice, ellos fueron exitosos en volar con su primer aeroplano en 1903. Wilbur murió 9 años después de tifoidía, perdón, tifoidea, y Orval vivió hasta que tenía 76 años. Eso es lo que estamos viendo en estas oraciones. ¿Qué verbos no conocemos? Vamos, este es el momento para preguntar. ¿Qué verbo es nuevo? Vamos, ¿todos conocemos? Muy bien, el verbo de la número 6, que es weighted, ¿no? Weighted es pesar, ¿ya? Por eso nos dice, el primer aeroplano pesaba, nos habla del peso de un objeto, ¿bien? De pesar. Siguiente, ¿cuál es la siguiente? ¿Hay otro verbo o estamos comprendiendo todos? Muy bien, succeeded. Ya, succeeded es tener éxito. ¿Ya? Es tener éxito. Por eso es que acá nos dice, ellos tuvieron éxito en volar, su primer aeroplano en 1903. Opened. Ah, ese lo hicimos la semana pasada. Pero de todos modos, opened es abrir. ¿Ya? Abrir. Puede ser. Ejemplo, open the window, abrir la ventana, ¿no? En este caso dice, ellos abrieron su compañía, ¿no? ¿Eso es todo o hay alguno más? Listo. Entonces, los demás verbos ya los hemos visto, ya los conocemos, así que no creo que tengan problema. Si no se acuerdan, como les digo, este es el momento para preguntar. Si no, ya estamos pasando al siguiente punto. Vámonos. Dice, Spelling of the past tense of regular verbs. ¿Qué es el spelling? Es como nosotros vamos a trabajar con los verbos en tiempo pasado, en este caso los verbos regulares.
Nos está dando las reglas para poder trabajar en su forma base y en su forma de pasado, solamente de los verbos regulares. ¿Qué nos dice? Nos dice la primera, rule, base form y past form. Rule es la regla, base form es la forma base del verbo y past form es en tiempo pasado del. La primera regla, vamos, dice add ed to most regular verbs. Agregamos la e con la d a la mayoría de los verbos regulares. Ejemplo, start, started, rain, rained. Esa es nuestra primera regla. Nuestra segunda regla dice when the base form ends in e, add the only. Cuando el verbo termine en la vocal e, solamente debemos agregar la d. Por ejemplo, die lip termina en la vocal e. Por lo tanto, solo agregamos la d. D, nada más. Siguiente regla. Dice, when the base form ends in a consonant plus y, change y to i and add e. Dice, cuando el verbo termina en una consonante más Y o en una consonante más Y, cambiamos Y o cambiamos la Y por la I normal. Y luego agregamos ED. Ejemplo, carry, study. Carry, fíjense, tenemos las dos últimas letras. Consonante Y, ¿no? Y en study, el mismo caso, tenemos la D que es consonante y tenemos al lado Y. Por lo tanto, cambiamos a carried y studied. Siguiente regla. Dice, when the base form ends in a vowel plus Y, add ED, do not change the Y. Dice, cuando el verbo en forma base termina en una vocal más Y o más Y, dice, recuerda que solo debes agregar ED, no es necesario cambiar la Y o cambiar Y. Ejemplo, stay y enjoy. Stay, fíjense, stay significa, perdón, stay termina en vocal e y, ¿no? O y. Y enjoy lo mismo, termina en vocal e y. Por lo tanto, no modificamos nada, simplemente agregamos ed. Ahora aquí vienen algunas reglas más, tal vez que vamos a añadir a lo que ya conocemos para trabajar. ¿Qué nos dice? Dice, when a one syllable verb ends in a consonant, vowel, consonant, double the final consonant and add ED. Dice que cuando un verbo termina en una consonante, vocal, consonante, se debe duplicar la última consonante y agregar ED. De, por ejemplo, stop, stopped, o hack, hacked, ¿no? Fíjense que se está duplicando en el primer caso la P y en el segundo caso la G. Ahora, hay una regla que es excepcional para la que acabamos de leer. Dice, do not double the final W-rex. Dice que cuando tengas un verbo que termina con la B doble o la X, no se duplica la consonante. Por ejemplo, show. Show es de una sílaba también, pero no vamos a duplicar. ¿Por qué? Porque no corresponde duplicar la consonante. Simplemente agregamos ED. O fix. Fix también es
consonante, vocal consonante, y es monosílaba, pero simplemente le agregamos la E con la D, no duplicamos. En cambio, la regla anterior, donde está en stop y hack, nos dice que cuando el verbo es de una sola sílaba y tiene consonante, vocal, consonante, duplicamos, ¿no? A excepción de las que terminan en W-O-X. Siguiente regla, dice, when at two, Doctora, sí. perdón, no lo comprendí la última. Ya, no hay ¿Y se problema. duplica la última consonante? Ya, no hay problema. Le vuelvo a explicar. Listo. Lo voy a marcar acá con un color. Vamos a ver si está esto funcionando. Ya. Lo estoy marcando. Eso. Estos dos estos dos los dos que he marcado, las dos reglas que he marcado están relacionadas, ¿ya? La primera regla y la segunda, las que están marcadas, vuelvo a repetir, nos están hablando de cómo nosotros debemos utilizar el verbo en pasado. La primera regla, la de acá, la primera regla nos dice que cuando nosotros tenemos un verbo de una sola sílaba, es decir, un monosílabo, o que tiene de un solo golpe de voz la palabra, entonces en este caso dice, cuando tengamos un verbo de este tipo, y este verbo termina en consonante, vocal, consonante, es decir, al final del verbo, sí o sí tiene consonante, vocal, consonante, entonces debemos duplicar la consonante y agregar ed. Recuerden que estamos hablando de los verbos regulares, ¿ya? Eso quiero aclarar también. Verbos regulares, dice nuestra regla. Estamos en los verbos regulares, ¿ya? Entonces, en el primer caso, estamos diciendo, primero, me repito nuevamente, tenemos un monosílabo, es decir, tenemos un verbo que en un solo golpe de voz funciona nuestro verbo y al finalizar tiene consonante, vocal, consonante. Lo que yo voy a hacer es doblar o duplicar la última consonante y agregar la E con la D. Como en el ejemplo, stop, stopped y hack, hacked. Esa es la regla. Ahora, la segunda regla deriva de la que acabo de explicar. ¿Qué nos dice la segunda regla? Nos dice, do not double a final W or X. Me dice que si tengo cualquier verbo, no importa si es de una sola sílaba o de muchas sílabas, no voy a duplicar el último, la última consonante, ¿no? Por ejemplo, acá nos está dando dos verbos que son monosílabos o que solo tienen una sílaba, ¿no? Por ejemplo, show y fix. Solo son de un solo golpe de voz. Y también, fíjense, tiene consonante, vocal, consonante. Pero aquí, ¿qué nos interesa? Nos dice bien claro que si la letra final es B doble o es X, por lo tanto, no voy a duplicar ninguna letra. Simplemente voy a agregar la E con la D. ¿Ya? ¿Me estoy dejando entender ahora sí? ¿Mucho mejor? Sí, doctora, gracias. Muy bien. Y respondo a la pregunta que me hacían hace un segundo. ¿Qué hacemos con el verbo let? ¿No? El verbo let, recordemos que no es un verbo regular.
No estamos trabajando con LED por el momento. Y cuando llegue su momento, ya lo vamos a ver cuál es su forma en tiempo pasado. Es un verbo irregular. ¿Listo? Entonces, seguimos. Vámonos con la siguiente regla. Dice: When a two-syllable verb ends in a consonant, vowel, consonant, double the final consonant and add ed. Only if the last syllable is stressed. Nos dice cuando un verbo de dos sílabas termina en una consonante, vocal consonante, duplicamos la consonante final y agregamos la ed solamente si la última sílaba es estresada, pero sin embargo, podemos decir que se enfatiza en la última sílaba. Vamos con los verbos: occur y permit, ¿no? Tenemos ahí dos verbos. El primero, que es occur, fíjense, son dos sílabas, occur, y se está enfatizando en la última sílaba, y permit, ¿no?, que también tiene esta característica. En este caso, estamos trabajando con, en tiempo pasado sería occurred y permitted, ¿no? Entonces, estamos trabajando de esta forma, estamos duplicando, ¿ya? Esto, por si acaso, en esta regla de las dos sílabas, cuando se enfoca en el stress de la última sílaba o en la enfatización de la última sílaba, son verbos muy extraños, ¿ya? Que no se los aplican mucho, así que no se empiecen a complicar, ¿ya? La mayoría de los verbos simplemente agregamos ed o cumplimos con las reglas mencionadas hace un momento, ¿ya? La que acabo de mencionar es una regla que sí existe, pero no se presenta muy comúnmente. Y vamos con la última. ¿Qué nos dice? Dice, when the last syllable... Sí. Perdón. Es un poco difícil para nosotros identificar entonces la tónica, porque es la última. Sí. Exacto, exacto. No se preocupen, por eso les decía que no se preocupen, porque en este caso estos verbos son, por así decirlo, contados los que ocurren en esta situación, ¿no? Esta regla, yo sé que esta regla les podría traer alguna dificultad, sin embargo, esta regla solo lo vamos a lo van a utilizar ustedes, y si se les presenta, van a ser con los ejemplos que vamos a avanzar. Yo no les voy a traer otro verbo que aplique a esta regla, ¿ya? O sea, no nos vamos a complicar. Así que, por ejemplo, en su examen puede aparecer el verbo cure o el verbo permit. Ustedes ya saben que en este caso tienen que duplicar, ¿no es cierto?, para que cumpla la regla. En el caso de los otros verbos, yo les voy a traer los verbos que ya conocemos. ¿Ya? Por les digo, esta regla, si bien existe, es bien especial, bien específica. Existen algunos verbos que trabajan con este sentido, pero son contados. Y así que nosotros siempre nos vamos a enfocar en lo que estamos aprendiendo. Yo no voy a buscar solo esos verbos y esos verbos les voy a dar para complicarlos. No, ese no es el trabajo. El trabajo es que ustedes amplíen su vocabulario. Y si bien esto lo van a conocer de forma teórica, esto... Les soy sincera, no se lo aplica bastante, ¿no? Son raros los verbos, entonces no se preocupen por ese sentido, ¿ya? Vamos a trabajar con los verbos que los veamos en el tema. Listo, el último, ¿qué nos dice? Dice, when the last syllable of a two-syllable verb is not stressed, do not double the final consonant. Bueno, en este caso simplemente es como la primera regla, ¿no es cierto? Tenemos verbos que son de dos sílabas y no hay un estrés en la última parte, así que simplemente agregamos ed. Olvídense del estrés simplemente en estos verbos que son básicos, por ejemplo, open, offer,
directamente agregamos la ED, nada más. No hay otra cosa más que podamos complicarnos. ¿Para qué nos vamos a complicar si no? ¿Listo? Muy bien, ahora sí, vamos con el exercise 2. Dice, write the past sentence of the regular verbs. Accent marks shall show you where the word is stressed. Ya, les explico aquí. Si se han dado cuenta, en estas últimas dos reglas donde hablábamos de la palabra stressed, ¿no? Aquí se los voy a marcar, stressed. Cuando nos decía stress, les dije que está hablándonos de lo que es el énfasis en una sílaba, ¿no? ¿Cuánto se está utilizando una sílaba? Entonces, en este caso, en estos dos últimos, si fueron observadores, tienen un acento, ¿no? Tienen un acento. Por ejemplo, occur, aquí tiene un acento. Permit, aquí tiene un acento. Open, offer, tiene un acento, ¿ya? Estos verbos en la vida real, cuando escriben una oración, no llevan acento. No existe ningún verbo en inglés que lleve acento o tilde, si quieren decir. Ningún verbo lleva acento o tilde. Perdón. En este caso, ¿por qué tienen el acento? Porque ese acento les está permitiendo identificar si la palabra tiene ese énfasis que le llamamos el stressed. ¿Ya? Entonces, por eso es que en este caso, en occur tenemos consonante. Tenemos, a ver, denme un rato. Tenemos. En este caso, consonante, vocal, consonante. Estamos viendo que nos está indicando que el estrés está en la última sílaba, ¿no ve? Igual que aquí tenemos permit, consonante, vocal, consonante. Nos está mostrando la tilde que el estrés está igual al final, ¿no es cierto? Por lo tanto, en este caso estamos duplicando, ¿verdad? La última consonante. En cambio, en este otro caso, nos está mencionando que el estrés de la palabra está aquí al inicio. Fíjense en la O, ¿no ve? Open, offer. Como está al inicio, a pesar de que es de dos sílabas, solo agrego ED. Nada más. Estoy haciendo esta aclaración, ¿por qué? Porque en el ejercicio nos está pidiendo, dice, escriba el tiempo pasado de estos verbos regulares. El acento marca, o la marca del acento, perdón, la marca del acento te muestra si la palabra es stressed, o es decir, es enfocada. ¿Ya? Fíjense, aquí solamente encontramos. Tenemos una, dos, tres. Hay algunos que están con tilde, los demás no creo que tengamos dificultades, ¿no? Vamos a ir completando. Y respondo a lo que último, al último que me decía Anderson. Dice, es decir, todos los verbos oxítonos se duplica la última consonante más ED. Si en el caso de que tenga su voz estresada al final, como les decía, obtenga la marca del acento que les permite identificar, solo para identificar en este caso, se duplica. Si la marca la tiene antes, en la primera sílaba, no se duplica. Vamos a ponerlo en práctica, que creo que es lo más fácil, porque si no nos vamos a seguir confundiendo, nos vamos a estresar más, ¿no? Entonces, empezamos. Number one, play. Play. Muy bien. Number two, study. Muy bien, Ivana. Study. Este ya lo conocemos. Number three, decide. Decided. Number four, want. Wanted. Muy bien.
Number five. Like. Liked. Liked. Number six. Show. Muy bien. Showed. Show it. Number seven. Look. Looked. Muy bien. Number eight. Stop. Ah, muy bien, muy bien. Aquí, no se olviden, estaba en el ejemplo. Duplicamos la P. Eso. Stopped. Number nine. Happen. Muy bien, simplemente agrego la ED, ¿ya? A pesar de que esta palabra nos está mostrando la parte del stress voice que está en la primera sílaba, recuerden que la regla dice que si tiene la parte estresada al inicio, no pasa nada, solo agrego la E con la D, ¿no? Carry, number 10, carry. 11, enjoy. Enjoy. Ah, muy bien. Enjoy it. Number 12. Drag. ¿Cómo será drag? Muy bien. Drag. Number 13. Drove. ¿Cómo será drove? Muy bien. Drove. Vamos a anotar. Start. Muy bien. Started. Follow. Muy bien. Prefer. Ahora sí, vemos. Tiene, nos está marcando la parte stressed y por lo tanto, muy bien, es prefer. Duplicamos la R, la E y la T. Muy bien. Like, like, listo. Mix, muy bien, mixed. Admit. Nuevamente vemos que nos tiene la parte estresada de dos sílabas hasta el final. ¿Qué hacemos? Eso, admit it. Listo. Y el último, propel o propel. ¿Cuál será? No, nuevamente nos muestra que está al último el stress voice, así que tomamos en cuenta esto. Muy bien, propelled, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, fíjense, se han dado cuenta, se hace más sencillo ya en la práctica, ¿no? Que estar en ese momento con las reglas, ahora todos nos estresamos. Hasta yo me estreso con tantas reglas. Pero ya poniéndolo en práctica, lo hacemos más sencillo, nos damos cuenta también a qué se refiere. Verbos, ¿cuáles no conocemos? Ya, yeah, happen. Ya. Yeah. ¿Alguien sabe qué es happen, number nine? ¿Alguien? ¿O nadie? Ya. Happen significa pasar o ocurrir. Muy bien, es la palabra correcta. Acontecer, suceder, ¿no? Por ejemplo, es muy común que les pregunten, ¿what happened? ¿No ve? ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? ¿Qué sucedió? Entonces, happen, le damos ese significado. Acontecer, suceder, pasar, que son sinónimos. Muy bien. Después me decían, ¿qué más me decían? Propel, ¿no?
Propel, se lo traduce como impulsar. Ya, desde la traducción de propel. Y les recuerdo una vez más, los verbos no llevan acento, no llevan tilde. Solamente se lo anota para que identifiquen el stressed voice. Solo para eso. Es escritura, no lleva el acento, no lleva la tilde. ¿Ok? Listo, seguimos. Vamos al siguiente. Pronunciation of ED, past forms. Tenemos aquí simplemente tres reglas de pronunciación. La primera regla o la primera pronunciación es cuando el ED del final suena como una T. La segunda pronunciación es cuando el ED del final suena como una D directamente. Y la tercera pronunciación es cuando ese ED del final se lo pronuncia como un ED, por así decirlo. ED. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de la pronunciación? ¿Cuál es su regla? Dice, pronunciamos la T después de los sonidos que sean, que tengan al final, que sean P, K, F, S, S o C. Ejemplo, jump, jumper, jumped, ¿no? Escuchen, jumped, ¿no? Cook, cooked. Co, cook. Kiss, kissed. Wash, washed. Watch, watched. Entonces, reglas. Vamos a marcar para que no nos confundamos, ¿no? Aquí está la P, aquí está la K, creo que ahí no hay problema. La F, cough. Este sonido, esta, la G con la H es la que se pronuncia como una F al final. La S, simplemente la S, ¿no? Kiss, por ejemplo, la S. Esta S ¿qué se llama? Con su tilde, vamos a decirle, hace referencia a esa combinación, a la S con la H. Y esta C, igual con su comita, por así decirlo, hace referencia a la C con la H. ¿Ya? Entonces, cuando tengamos estos verbos, simplemente pronunciamos la ED como una T. Jump, jump. Siguiente. El siguiente. Nos dice que pronunciamos como una D después de los sonidos que sean como la B, la G, la B pequeña, la D, la Z. Ahorita les voy a explicar esta otra Z y esta J. La M, la N. Ahorita les explico igual esta N que tiene una colita, ¿no? La L y la R. Y el sonido de vocales. Entonces, cuando su verbo termine en una vocal o en cualquiera de estos sonidos que nos acaban de mencionar, pues vamos a mencionar la D. Ejemplo, rap, rap. Ya no suena la T, sino como una D directa. Rap, drag, dragged. Love, loved. Bait, bait. Use, used. Massage, massaged. Church, churched. Name, named. Learn, learned. Bang, banged. Call, called. Care, cared. Free, freed. Entonces, vamos otra vez, vamos a marcar lo que son las últimas letras. Con el sonido de la B no hay problema. De la G, aquí está, no hay problema tampoco. Vocales, no hay problema. Fíjense, vocales, muchas vocales. Tenemos la Z, la J, la NJ. Ya. En este caso,
Lo que es la NJ, esta de aquí, la que acabo de marcar, la N con colita, hace referencia a estos verbos, que son la N con la G. ¿Ya? La N con la G es representada de esta manera en cuanto a su sonido. Después tenemos, en este caso, no estamos encontrando unos verbos con charge. A ver. Esta J de aquí, esta J, podemos decirla que es como es el sonido de la G con la E. Charge. Massage. ¿Ya? Ese sonido es similar. Y la Z, ahorita no estamos trabajando con ningún verbo con Z, así que ahí la tenemos. ¿Ya? Estamos viendo solamente los sonidos. Y el último. Pronunciamos la E y la D con normalidad, tal como está, después de los sonidos que suenan como una D o una T. Ejemplo, wait. Sonido final, una T. Entonces yo digo waited. ¿No? Lo leo no con normalidad. Hate, nuevamente, el sonido de la T. Entonces digo hated. Want, nuevamente, el sonido de la T. Wanted. Add, sonido de la D. Added. Y por último, decide. Nuevamente, sonido de la D, entonces digo decided. ¿Ya? ¿Cuáles son los más difíciles de diferenciar? Caso de la T, caso de la D. Son parecidos, muy, muy similares, pero sin embargo, podemos identificar de acuerdo a su regla. ¿Ya? Con esta tablita pueden identificar. ¿Sí? Tem som de T, aí lá em cima tem um exemplo de G e H. O G e H, ele está se referindo, está se referindo a qual letra aí? Ah, ya. No caso, a qual consoante? Sí, en este caso la G con la H o la G con la H tiene el sonido de una F. ¿Ya? Por ejemplo, cough. Este verbo de acá, lo voy a pintar de otro color el verbo para que no nos perdamos. Voy a pintar con amarillo. Este verbo. Este verbo que no se quiere pintar, este verbo que es co, ese, el que acabo de pintarlo de amarillo, este verbo termina, como decía su compañero, en G y H, ¿ya? O le decimos Y y H, ¿no? Este verbo, cuando leemos la G y la H, no vamos a decir co, ¿no? No, leemos como cof. Y si escuchan bien, cough suena como F. Entonces suena como la F. Cuando vean un verbo, había otro el anterior, no sé si recuerdan, que era laugh, ¿no? De reír, parecido a este, que terminaba con G y H. En este caso, su sonido es de la T. Dice cough, coughed. De la T. Entonces, coughed. En cambio, cuando tenemos el de la D, es diferente. Rubbed. Suena algo diferente. Son similares, sí, pero un poco tenemos que tratar de educar a nuestro oído. ¿Ya? Entonces, tener cuidado con esto. Y nuevamente repito, el sonido de la G con la H, en la lectura, para cualquier palabra, normalmente es una F. ¿Ya? Eso, aclarar. Lo mismo de acá. La N con la G lo representan por esta que he marcado acá. Esta N con colita, le vamos a decir. Y se lee bang. No se pronuncia muy bien la G, pero sí
se escucha ahí algo diferente, ¿no? Es bang. ¿Ya? Estamos bien, ¿verdad? ¿O hay alguna otra pregunta en la pronunciación? Estamos bien. Muy bien, ahora sí nos vamos a la siguiente. ¿Qué nos dice? Exercise 4. Fill in the blanks with the past tense of verb in parentheses. Use the correct spelling. Dice, llena los espacios vacíos con el verbo en tiempo pasado que se encuentra en paréntesis. Utiliza la forma correcta de deletreo. Recordamos. Ejemplo, example. The Wright brothers received a flying toy from their father. Number one. El verbo es play. ¿Cómo se llama? Play it. No, play it. Muy bien. Ahí está mi texto. Aquí es. Play. Siguiente. They about flying. Muy bien. They dreamed about flying. Siguiente. Number three. They studied everything they could about flying. Number four. They started, muy bien, a bicycle business. Number five. They El verbo es use. ¿Cuál será? Used. Muy bien. They used the bicycle shop to design airplanes. Number six. They. El verbo es try. Muy bien. They tried to fly their first plane in 1899. Number seven. Their first plane. ¿Cómo será? Eso, crashed. Perdón, ya lo estaba uniendo los verbos. Muy bien, crashed. Number eight, they fixed it. Muy bien. Y el último, ah no, nos falta. In 1903, their plane. El verbo es stay. ¿Cuál será? No, stay. Estamos en el 9. Ah, muy bien, state. Y el número 10 será offer. ¿Cuál será? Muy bien. Y el último, the government decided to offer them. Continuamos, seguimos. Wilbur White, verbo die, ¿cuál será? Diet. Overbile, live, ¿cuál será? Lived, muy bien. Y their invention, change, ¿cuál será? Changed, muy bien. Change. Listo. Change the word. Muy bien. Voy a volver un poquito arriba. ¿Para qué? Para que me digan los verbos, como siempre. Hacemos nuestra pequeña pausa para encontrar los verbos que no conocemos. ¿Qué verbo no conocemos? Vamos, ¿qué verbos no conocemos? Crash. Muy bien, crash. El número 7 dice, crash o crashed significa estrellar, chocar. Normalmente cuando un avión cae del cielo se hace referencia a este verbo, ¿no? Dice, the first plane crashed. Dice, el primer avión se estrelló. Ya, estrellar contra el suelo. Otro verbo. Lo creía que fix
Ya, fix habíamos dicho que es arreglar o reparar, ¿ya? Por ejemplo, dijimos fix the car, ¿ven? Reparar el auto. O fix the plane en este caso, reparar el avión. Después me decían, alguien me estaba diciendo otro verbo, déjenme leer. Me decían, muy bien, offer. Offer es ofertar, ofertar algo. Vamos a ver nuestro ejemplo. ¿Qué nos dice? Es ofrecer. Offer es ofertar u ofrecer algo. ¿No? Pero they offer their invention to the US government. Ellos ofrecieron su invento o su invención al gobierno de los Estados Unidos. ¿Algún otro verbo? Change. Ah, no, esa era la última respuesta. ¿Algún otro verbo? Ya estamos diciendo. ¿Qué significa entonces el verbo del número 9? Stay. No, que sea bien. Ya, es ya, puede ser. Ya, el verbo stay es quedarse o mantenerse en alguna situación, ¿no? Por ejemplo, dice, en nuestro ejemplo nos está diciendo, their plane stayed in the air for 12 seconds. Dice, su avión se mantuvo en el aire, o estuvo por, se mantuvo en este caso, en el aire por 12 segundos. Estamos bien entonces. Entonces, hasta ahí creo que no hay problemas, ¿no? Stay, también otro sinónimo es permanecer. Es mantenerse, permanecer. ¿Qué nos sirve para este caso? Listo. Died, conocemos. Lived, conocemos. Change. ¿Qué es change? Muy bien, cambiar. Exacto. Muy bien, estamos bien. Listo, ya hemos llegado hasta esta parte. Vamos a continuar la próxima clase. Entonces, nos estamos quedando acá, la próxima clase nos corresponde leer este documento, que está acá, lo vamos a ir leyendo, mejor si lo pueden leer. Y pues la siguiente clase van a ver que vamos a avanzar más rápido, porque es el pasado del verbo to be. Así que ese ya lo conocemos, ¿no? Así que vamos a ir viendo eso la próxima clase. Luego veremos la forma negativa también. ¿Listo? Siempre no se olviden que tenemos que ir completando nuestro material. ¿Sí? Eso tomemos en cuenta porque lo tienen que siempre ir subiendo a la plataforma. Ya una vez se les habilite, van a poder ir subiendo esos documentos. ¿Listo? Eso sería todo por hoy. Que tengan un lindo día. Cuídense mucho. Trabajen, espero que les vaya muy, muy bien. Y nos vemos la próxima semana. Listo, que tengan buen día ustedes también. Hasta la próxima. Les paso el link de la grabación en un momento. Ya la voy subiendo. ¿Listo? Listo, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ya saben, cualquier duda, mientras vayan realizando, me avisan si tienen alguna dificultad. ¿Sí? Gracias, Aline. Igualmente, que tengan un buen día. Cuídense mucho, que les vaya muy bien.
nada, que tengan un lindo día, cuídense mucho, nos vemos.